Carlos Medina, de 61 años, esposo de la empleada doméstica en la casa donde vivía el religioso. Él también trabajó ahí y después del crimen mostró un comportamiento extraño. Dijo que el obispo le debía dinero. La noche del asesinato, cámaras de seguridad en la zona grabaron su auto y en su casa encontraron dos armas de fuego.